Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del Turismo 4000 argentino, que ya está a muy pocos días de comenzar a vivir nuevamente la actividad en pista y que obviamente nosotros, a través de 4 litros, seguimos compartiendo todas las novedades y la palabra de todos aquellos que integran esta muy buena categoría. Por lo tanto, señores, es el momento ideal de compartir los títulos y comenzar a vivir a través del Garage TV y en 4 litros la actividad del Turismo 4000 argentino. Auspicia en este programa CKC, líder en inoculantes. Lácteos Silvia, calidad superior. Desde ayer con un problema eléctrico en el auto y bueno, no lo pudimos solucionar. Ayer no me dejó correr la serie, tuvimos que largar último hoy y bueno, dio dos o tres vueltas y enseguida apareció vuelta a la falla. Una amargura bárbara, porque hicimos un fin de semana bárbaro con el 1, la serie, un maniobrón en la primera o segunda vuelta, no me acuerdo, con el Indio. Y tenía un gran auto porque realmente funcionaba muy bien, pero bueno. Con el correr de las carreras vas conociendo a los pilotos y a todos, porque bueno, veníamos ahí prendidos, si bien no veníamos con un auto muy contundente. Un poco para el olvido el fin de semana. Habíamos arrancado muy bien el viernes, la primera tanda que hicimos con el auto, la que nos dejaban hacer por el tema del reglamento. Sí, lo importante es que el auto va mejorando, creo que el equipo hizo un gran trabajo, pero bueno, creo que venía muy loco, la pista no daba para más, yo venía muy tranquilo y... Pero la verdad que sí, una lástima, porque habíamos caído muy bien parados en la categoría. En las tres primeras carreras que vinimos nos fuimos con buen resultado. Javi, te la rebuscaste con un Ford que te complicó con un problema que tenías eléctrico. Me escuché por ahí, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Feliz día a los niños para todos en especial. Y bueno, sí, la verdad que sí, renegamos desde ayer con un problema eléctrico en el auto. Y bueno, no lo pudimos solucionar. Ayer no me dejó correr la serie, tuvimos que largar último hoy y bueno, dio dos o tres vueltas y enseguida apareció vuelta a la falla. Y bueno, lo que me dejaba era que cada tanto se iba y me dejaba quedando un ratito en seis cilindros. Y bueno, realmente pudimos hacer una linda carrera, remontar, mantenernos bien arriba de la pista y aparte cuando andaba en seis iba muy rápido el auto. Entonces se hacía divertido volver a alcanzar los otros. Y bueno, me encontré con un quinto puesto que no lo esperaba y bueno, vino muy bien, por lo menos terminamos y cortamos la mala racha esa que nos venía trayendo las últimas tres carreras. ¿Sin esa falla te podías prender más arriba, correrlos un poco más los Chevrolet? Sí, sí, sin la falla, el auto falló desde ayer de que salimos a clasificar. Ya termino de clasificar ya con esa falla y el auto no sé si estaba para hacer el 1, pero estaba para el cuarto, el quinto puesto, seguramente nos íbamos a meter. Y bueno, lamentablemente hace dos carreras, que tres, ya te digo, que no nos deja correr la serie y eso te hace largar tan de atrás que después es muy difícil remontarlo. Pero el auto no va tan mal, sigue habiendo que trabajar, tu piloto está trabajando mucho en el motor y carrera tras carrera le va encontrando un poquito más. Y bueno, esta carrera con Chicana
hacía mucho que no corríamos, por ahí tenía algunos juegos en la dirección del auto que nos volvió un poco loco, que cuando corremos sin chicana no se notan y con la chicana aparecen. Y bueno, son todos detalles del auto, yo no digo que sea son detalles nuestros, así que hay que solucionarlo para la carrera que viene. Nos vemos la próxima, gracias. Bueno, gracias, un agradecimiento muy grande a todos los auspiciantes, a toda la gente de Mercedes que nos hace el aguante y nos apoya siempre, bueno, a los chicos que trabajan en el auto, tanto Carlos Orsoli como el chasis, todos los que colaboran en el auto, y a Juan Ostupielo por el motor, y bueno, y a ustedes que están acompañando a la categoría, un agradecimiento muy grande. CKC, líder en inoculantes. CKC, línea biológicos, terápicos y repelentes. Teléfono 4941-5777. www.ckc.com.ar. Lácteos Silvia, calidad superior. Quesos, cremas, ricota. Lácteos Silvia, www.lacteosilviasrl.com. Qué calentura, para no decir otra cosa, ¿no? La tenías ahí para pelearla la carrera y te fuiste con las manos vacías. Contame. Sí, una amargura bárbaro. Hicimos un fin de semana bárbaro con el 1, la serie. Un maniobrón en la primera o segunda vuelta, no me acuerdo, con el Indio. Y tenía un gran auto porque realmente funcionaba muy bien. Pero bueno, se cortó una válvula o se rompió un balancín. Se puso en 5 y se acabó el fin de semana. Seguiste para intentarlo, pero era imposible. Pensé que se había tapado el carburador, nada, porque una falla estaba leve, pero no, venía cada vez más lerdo y no valía la pena, así que entré, lo paré y a casa. ¿Ya tenés la Chevy que querés o todavía vas a seguir trabajando? Yo te conozco, vos no te quedás quieto. Funciona bien, si me rijo por el fin de semana, tendríamos que lavarla y venir a correr la que viene, pero bueno, siempre hay cosas para mejorar, creemos que podemos seguir mejorando y bueno. Muy agradecido a la familia Mamarela porque el auto pegó un salto bárbaro, nos permite ser competitivos y venir ganando, de hecho, así que estamos bien. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos, a Sergio García y a todo mi equipo. Bueno, Entrerriano, qué lástima, manos vacías para volver a Gualeguaychú. Pero la verdad que sí, una lástima porque habíamos caído muy bien parados en la categoría, en las tres primeras carreras que vinimos, nos fuimos con buen resultado. Y el fin de semana anduvimos bastante bien, por lo menos sin complicaciones, pero lamentablemente me entró una vibración en la mitad de carrera que se fue agravando y cuando salí tirando de la curva de segunda, medio como que me escupió el cambio y se agravó más aún y lo corté para no romperlo. ¿Pudiste ver qué es lo que era? No pudimos ver. Yo pienso que se puede haber aflojado el volante porque en ese tramo de aceleración, se agravó un montón y me sacó hasta el cambio. Entonces, bueno, decidí pararlo porque tampoco podía seguir así. ¿Cómo está el auto en estas carreras que pudiste testearlo? Y le está faltando un poco al chasis. Tengo un motor que va muy bien, pero no lo puedo aprovechar por ahí doblando en el curbón. Se me pone muy, muy difícil para sostenerlo quieto. De hecho, me pasaban por afuera y corría el riesgo de salir junto con el que venía a la par mío. Y bueno, pero pese a eso, el auto está bien, no se le cae nada, el ritmo se mantiene. Y bueno, por lo menos ya nos vinimos con un quinto puesto en la serie, largando de un poco más atrás. Y si no se rompió nada grave, vamos a ir a las próximas que faltan. Nos vemos la próxima, gracias. Pero si Dios quiere, muchas gracias por acompañarnos toda la carrera y gracias a todo el grupo de gente que me acompaña. Bueno, amigos, cuénteme cómo lo viene tratando el primer fin de semana de 4.000 argentinos con esa Coupé Doge. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ahí venimos. Un poco, no me ha tratado por el auto, sino me ha tratado por hace 3 años que no me subo a un auto de carrera. O sea, La Plata hace 3 años que no vengo. Nunca corrí con chicana. Así que ahí le dije de todo. ¿A la organización? Sí, a la organización, y hijo de puta, ahora que vengo me pone la chicana. Dame una mano, pero no, bien, el auto anda bien, anda todo joya. El único problema es que yo me tengo que aflojar de vuelta, encontrarme conmigo, con el auto, y esto de girar, nada más ni nada menos, así que estamos laburando para eso. No me ves, nadie lo hace como yo.
bueno, no se pudo hacer nada, viniste crudo directamente a esta carrera. Exactamente, sí, vine crudo a esta carrera, o sea, y como yo le explicaba recién a Fernando, yo tengo que tratar de aprovechar al máximo la carrera, la serie, la clase, lo que sea, para ser mejor la carrera siguiente. Así que tengo que sacar el máximo jugo de esto y nada, seguir mejorando carrera a carrera. Sí, lo concreto es que tenés que correrla la carrera y después evaluar. Exactamente, sí. O sea, la carrera hay que correrla, hay que tratar de terminarla, claro. Pero dentro del terminarla sería lindo y productivo tratar de terminarla con una mejora, no de terminarla por el hecho de solo terminar. Así que bueno, mañana vamos a por eso, ¿no? Bueno, ¿cómo te sentís vos arriba del auto ahora que estás nuevamente acelerando un auto de carrera? No, bien, chocho, después de tanto tiempo, bárbaro. Aparte de correr con mi viejo, los dos en la misma categoría. Es maravilloso, ¿qué crees que te diga? Y más, o sea, los fierros que me encantan, me encanta la velocidad, me encanta correr en autocarrera, así que contentísimo. Bueno, ¿la idea es quedarte hasta fin de año? Sí, la idea es quedarme hasta fin de año, tratar de limarme todo lo que más pueda para el año que viene, tratar de encarar con el pie derecho. Nos vemos la próxima, gracias y bienvenido. Bueno, gracias, hasta luego. La verdad que admiro el temperamento, ¿no? Pero la calentura con la que te volvés a Trenkelauken, porque estabas ahí cerca del podio. Una lástima, faltando tampoco. Ah, bueno, de todo buen día. Sí, lo importante es que el auto va mejorando. Creo que el equipo hizo un gran trabajo, pero bueno, creo que venía muy loco, la pista no daba para más, yo venía muy tranquilo y un golpe innecesario, un tipo que tiene experiencia, que... Pero bueno, las cosas son así, por ahí se equivocó, está bien. Hay que seguir trabajando. Una carrera muy difícil, piso frío, neumático frío, muy temprano arrancamos, una helada increíble, chicana, había que estar muy tranquilo. Y vos lo venías logrando a eso. Sí, la verdad que sí, que lo venía logrando, venía con... Todavía tenemos que seguir mejorando el auto, el chasis. Así que venía muy tranquilo para llegar al cuarto. Para mí, como habíamos arrancado el fin de semana, era muy bueno. Tanto para Víctor y Natale, para Ariel Fernández, toda la familia Fernández, que vamos mejorando con chasis, con motor, creo que ya estamos muy cerca y... Y bueno, era un cuarto puesto para nosotros, era una muy buena posición, pero bueno, no se dio. Ya... Pero lo importante es que seguimos mejorando y que estamos bien. Me lo venías diciendo todas las carreras, que el auto va bien, va bien, va bien. Y me parece que este fue la carrera ideal como para decir, me lo llevo bien, ya estoy convencido de que el auto funciona. Sí, el auto anda bien, creo que tenemos que mejorar algunas cositas y ya estamos ahí. Principalmente estoy conforme con todo el equipo, con toda la gente que me está dando una mano ahora que estamos trabajando en el auto, así que creo que no venimos ligando, como se dice en automovilismo, porque si no tendríamos que estar mejor, pero bueno, siempre se nos rompió el motor en concesión, después tuvimos toques, cosas, errores por ahí. Pero no tenemos liga, pero bueno, ya se va. Yo creo que la próxima tenemos que... Ayer hicimos una muy buena serie también, remontamos, o sea que para remontar hay que tener auto y estamos ahí. Nos vemos la próxima. Buen retorno, Trenkelauken. Bueno, ya muchísimas gracias. Dejamos agradecer a toda la gente que me da una mano, a todas mis publicidades, a todos los auspiciantes, a toda mi gente, a mi familia, y será hasta la próxima. CKC, líder en inoculantes. CKC, línea biológicos, terápicos y repelentes. Teléfono 4941-5777. www.ckc.com.ar. Lácteos Silvia, calidad superior. Quesos, cremas, ricota. Lácteos Silvia, www.lacteosilviasrl.com. Seba, qué lástima, ¿eh? Cómo se complica un fin de semana que venía como para estar ahí prendiéndote. Sí, buen día. La verdad que muy amargado porque, con el correr de las carreras vas conociendo a los pilotos y a todo. Porque, bueno, veníamos ahí prendidos, si bien no veníamos con un auto muy contundente, pero bueno, veníamos peleando y allá la salida de la S del Molino, la verdad que mi cerda no sé qué quiso hacer porque... Es una curva que podemos doblar de a dos y me saca mal. Y bueno, con cómo estaba el pasto y eso, una vez que agarré el pasto no lo paré más. Y
me enrosqué y después no arrancó el auto. Así que amargado porque se viene de... O sea, no sé, habíamos cortado la mala racha un poco, pero bueno, la verdad que estas cosas por ahí te hacen bajonear porque... este mismo, mi cerda la otra vez me dijo que no miraba los espejos, que de acá, que de allá, y después, viste, y después todos abajo del auto son todos pilotos, viste, pero después arriba de la pista son todos iguales, así que muy amargado. ¿Qué evaluación te llevas de la Coupé 2 en el fin de semana, en lo que pudiste correrla? No, la verdad que contento porque si bien yo nunca había girado con chicana, que a lo que más miedo le tenía, arrancamos el viernes en la última tanda girando y la verdad que me cayó bien la chicana, lo que mejor hacía de todo lo que tanto que me preocupaba, ¿no? Así que bueno, contento y nada, el auto bien, cambia un poco el tránsito en el curbón, que es lo que nosotros por ahí nos beneficiaba un poco la Dodge, que transitaba muy bien el curbón. Pero no, después era un balance bastante bueno del auto y estábamos ahí entre los 7-8 primeros, así que estábamos ahí como para mantenernos. Igual veníamos con una pérdida de aceite, veníamos complicado ahora en la final. Anoche sacamos el motor, todo y algo no ha quedado bien porque venía tirando mucho, mucho humo dentro del auto. Así que venía medio complicado, pero bueno, ya te digo, podríamos haber llegado ahí entre los 10, que hubiese sido buenísimo, pero bueno, estas cosas uno no las puede manejar. Nos vemos la próxima, gracias. Bueno, gracias a todos ustedes y a toda la gente que me acompaña, a pesar de la amargura y, bueno, de vez en cuando alguna alegría. Muchas gracias. Amigo entrerriano, fin de semana para tacharlo en el calendario y decir, esperemos la próxima, ¿no? Complicado. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que, como vos lo decís, un poco para el olvido el fin de semana. Habíamos arrancado muy bien el viernes, la primera tanda que hicimos con el auto, la que nos dejaban hacer por el tema del reglamento. Con un auto lógico y se nos fue perdiendo el auto, ya nos pasó la carrera pasada un poco también. También me fui afuera, la salida del curbón, agarré una zanja muy grande que hay, bueno, ahí se nos descompaginó un poco el auto, se rompió un amortiguador y fuimos hermanándolo para lo mejor posible. No clasificamos tan mal, en la serie nos veníamos recuperando, veníamos cuarto. Y bueno, se pasa la serie en la chicana, nos lleva puesto y eso ya nos arruinó todo el fin de semana, después largamos atrás. Tratamos de avanzar con lo que pudimos, con lo que teníamos y faltando poquita vuelta se corta el cardan, así que ya no hay. A pensar en la próxima, porque esta la verdad que es para decir, hagamos de cuenta que no tuvimos. Sí, la verdad que sí. Si bien el auto no andaba del todo como queríamos, pero bueno, llegar en la posición que veníamos iba a ser muy bueno para sumar para el campeonato. Los otros que estaban ahí peleando no habían llegado tampoco. Pero bueno, faltando otra vuelta nos dijo basta el cardan y vamos a pensar en la próxima. Lo que más me preocupa es que el auto no está funcionando como lo venía haciendo otras carreras atrás. Hay mucha diferencia con los Chevrolet. Veo que cada vez, pensé que acá con la chicana no íbamos a arrimar más, pero veo que no hay posibilidades. Así que bueno, vamos a tener que trabajar muchísimo para poder estar peleando adelante en la categoría. Nos vemos la próxima, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dejame agradecerle a toda la gente que hace posible, a Claudio Rapari, a la familia Mamarela en los motores, a toda mi familia, a mi viejo que hace un esfuerzo grande. Contame la vuelta al 4000, cómo se está dando, Puntano. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, un poquito complicado porque, bueno, obviamente como todo auto que está parado, hay que pasar el plumero. Así que, bueno, eso estamos haciendo específicamente. Veníamos bien en la serie y después se complicó un poquito porque se vino para atrás. Está mirando ahí la gente de Tartar a ver si se movió un poquito el punto de la leva, que tal vez sea ese el problema, que en las últimas dos vueltas perdimos dos puestos y se complicó. Así que, bueno, ojalá que podamos encontrar el lugar. De todas maneras, venimos largo de relación, entonces como que venimos perdiendo y regalando un poco en eso. Y la verdad que no nos enteramos, hablamos justamente con la gente de la categoría entre la semana y no salió la charla que había que correr con chicana, así que bueno, la relación con la cual teníamos que correr quedó en San Luis y bueno, pedimos acá, no conseguimos, así que estamos complicados con eso. Cada vez que pasábamos como para filmar el auto y todo, te veíamos laburando con todo el equipo. Eso indica de que no fue fácil el fin de semana. No fue fácil, inclusive justo se ha dado la particularidad que mi hijo Nacho también corre en Córdoba, en karting, así que es como que se nos juntó todo al equipo y estamos un poco divididos
divididos, pero bueno, la próxima será mejor, más vale. Bueno, ¿cómo va a ser lo tuyo de acá a fin de año? ¿Venís por este y te quedás? ¿Vas a ver cómo está todo? Nos quedamos hasta fin de año. Obviamente estamos hace mucho tiempo en la categoría, desde el año 2010, desde cuando eran 9 autos, así que éramos uno de los que estábamos, así que tranqui. Tenemos mucho para recorrer y vamos a estar hasta fin de año tratando de mejorar el auto, sobre todo, ¿no? Bueno, ahora tenés un tiempito hasta el próximo para poder acomodarlo. Sí, sin duda vamos a probar en San Luis o en Mendoza para ver si podemos acomodarlo y si podemos venir acá mejor. Nos vemos la próxima, gracias. Gracias y un agradecimiento a toda la gente de San Luis y a todo el equipo. Ya se están preparando los 4 litros para estar presente en la próxima competencia y hay retorno uno de Oscar Vázquez, que vuelve después de mucho tiempo a la categoría. Le compró el Ford a Gastón Garmendia, el segundo Ford que tenía, no con el que está participando el piloto entrerriano, aquel que en la primera competencia del año corrió la Zeta y ganó el Merdajó, que también lo hizo en Concepción del Uruguay, Nilson de Sá. Lo concreto es que Oscar Vázquez está volviendo a la categoría y lo hará con ese Ford. También debemos decir que hay cambios en la vida deportiva de Balmaceda. El puntano estará ahora en los talleres de Pereiró, será compañero de equipo de Gargaglione y de Fulcheri y por lo tanto un nuevo Chevrolet estará en los talleres de Suipacha a ver cómo reanuda la competitividad el piloto puntano en lo que sigue del campeonato las últimas 4 competencias. Y también debemos decir, hablando de este mismo equipo, que Norberto Randazzo estará volviendo en esta carrera después de aquel accidente también que fue en el Roberto Moura de La Plata. Lo concreto es que el equipo de Pereiró estará con todos los autos en la próxima competencia cuando arranque la Supercopa. Recordamos que en la próxima competencia arranca la Supercopa. Por un lado se define quién va a ser el campeón de la temporada 2016 y por el otro quién será el ganador de la Supercopa en las últimas 4 competencias. Ambos tendrán premios. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. Los 4 litros siguen trabajando en los talleres porque se viene la doble del Mouras de La Plata y obviamente nosotros seguimos recorriendo cada uno de los talleres y cada una de las novedades para que ustedes estén al tanto de lo que ocurre en el Turismo 4000 argentino. Como siempre, muchísimas gracias por estar y compartir este espacio donde reflejamos la actividad, donde rugen los 4 litros en cada autódromo donde se presentan. Chau y hasta la próxima semana.